Pensé tantas veces qué iba a decir, Fabián. Por eso tuve que machete. Sí. Pero antes de hablar de mi compañero, quiero saludar a todos los participantes, porque comentando con algunos fue una tarea bastante grosa de ponerse a estudiar, de ponerse, de interesarse, de ver más allá del día a día, no como nosotros estamos todo el tiempo, o sea, no fue fácil, hace mucho que venía trabajando en esto. Y realmente resultó el que conoce la historia, el que quiera tránsito, el que pudo interpretar muchas cosas que pidió la biblioteca, que pidió el jurado, donde están en las bases, nos hemos formado todos, no solamente vos y todos los participantes, sino la gente de la biblioteca y del jurado, nos hemos formado porque no es fácil para que esto tenga una visión no solamente local, sino provincial y nacional, y que sea una bandera que sea lo mejor de San Cristo, dijiste, bueno, la prensa. Así que de eso se trató, de que lleguemos a un punto de que sea la mejor bandera. Creo que las fundamentaciones que dio el autor de nuestra bandera, Fabián, enamoró sobremanera, porque no se olvidó de nada, ni el antes, ni el ahora, ni el futuro. Y también aprendimos en este curso que no es sola, una bandera no es historia, no es mirar para atrás, sino mirar el presente y el futuro, porque así como existió el ferrocarril en una época, antes no existía, existían las carretas, y así. Entonces, se plasmó en este dibujo, en estos colores, se simbolizó todo lo que se esperaba de la bandera para nuestro pueblo. A mí me enorgullece como intendenta, también como compañera tuya, me enorgullece porque esto es histórico para mí, para las chicas, para el jurado, para vos, Fabián, para tu familia, para todos los que están presentes, todos los ciudadanos de tránsito, todos los que participaron, porque no todos los días tenemos la oportunidad de que nos convoquen para la elección de algo tan importante que es una bandera. Pero quiero rescatar, que ya lo dijeron todos, pero lo quiero decir, que la bandera, por algo suceden las cosas hoy, y no sucedieron hace 10 años, y por eso sucede hoy. La bandera es unión también, lo que vos dijiste, Fabián. La bandera nos une, nos crea puentes, la vamos a llevar desde el más chico al más grande, desde el que no puede, el que puede, la vamos a tener expuesta en alguna oficina, en algún comercio, en algún grupo de fútbol que vaya a luchar para ganar, en algún concurso de las escuelas, en las feliciencias, ni hablar en los actos. O sea, los actos que nos convocan para referirnos a historias que nos hacen pensar y que nos hacen transformar, a veces de malas ideas o buenas ideas, de no olvidarnos de la historia, también vamos a tener la bandera, desde el jardincito hasta los últimos niveles. Así que quería decir simplemente agradecerles, me enorgullece que estas chicas de la biblioteca hayan tenido la idea, cuando llegaron aquí en marzo, creo que fue, antes de la pandemia, ¿no? Vinieron con esa idea porque, claro, estábamos en plena pandemia, ¿qué hacemos si los proyectos se cayeron? Y entonces, como esto lo podíamos llevar a cabo, y dijimos, bueno, para el 23 de octubre, me acuerdo que parecía mucho tiempo, ¿no? Pero el momento llegó, y estamos muy orgullosos de tu bandera, muy orgullosos de tus colores, la intensidad, todos los detalles. O sea, yo personalmente, cuando busqué una bandera, que es cierto, de todas las que 45 dije esa, de primera instancia, pensando en los colores que, bueno, habíamos estudiado, no es que realmente fui, habíamos estudiado qué es lo que significaba el blanco, qué es lo que significaba el amarillo, el dorado, y ahí estaba todo. Entonces, resultó, creo que la mejor bandera de San Justo, por ahora. Después la vamos a... Si la tenemos a Juancita, sí, la vamos a... Claro.
No es, y también me gusta porque no es igual a la que tenemos ya. Porque dentro del concurso y de la elección aquí hay mucha simulación de banderas, de colores, daban vuelta en lo mismo. Y esta es inédita, ¿vale? Así que... Agradecerle de vuelta, agradecerle a Fabián, a vos, a toda tu familia, a toda tu mamá de semana, bueno, tu señora en que habla, la verdad, muy emocionado todo, llegamos a otra etapa, pero todavía esto no termina. Esto sigue, el 23, no sé cómo estaremos, ojalá que sigamos bien por aquí, no voy a nombrar nada para no. Pero el 23 la vamos a presentar oficialmente. Así que ya creo que mañana vamos a empezar a encargarlas, las de ceremonia y las de flameo. Ya vamos a ver qué hacemos para el 23, que es la fecha de aniversario de la Fundación de Tránsito. Se presentará oficialmente y también vamos a hacer la ordenanza respectiva y también el manual de uso de la bandera con respecto a las escuelas. Y por supuesto en la ordenanza va a haber un anuncio del manual de uso del diseño de la bandera para que los que la quieran replicar siempre usen los mismos colores y los mismos iconos. No mucho más, agradecerles de vuelta y decirles que creo, sin agrandarme, que tenemos la mejor bandera de San Justo y mañana todos tenemos un poder de tomar la identidad como transita. Sí. Muchas gracias a todos.